OnlyFans account. To be honest. Hello Spangliards. Hola Spangliards. How you doing today? ¿Cómo estáis hoy? I hope that you are doing it well and healthy. Espero que estéis bien y sanos o sanas. Well, in today's video, after a little poll that I made in YouTube, most of you choose that you want me to do a second part about facts about me. Bien, después de hacer una pequeña encuesta en YouTube, la mayoría de vosotros y vosotras habéis decidido que queréis que haga una segunda parte de cosas sobre mí. I brought to all of you the chance to ask me something you want to talk about. But okay, all of you want to know things about me, so this is what the video is going to be for, okay? To answer things about me. Bien, os di también la posibilidad de preguntarme cosas o pedirme opinión de cosas, de problemas vuestros si queréis hablar de ello, pero finalmente solo habéis preguntado cosas de mí, así que bueno, de esto va a ir el vídeo ya que es lo que os ha interesado. If you are not subscribed yet, subscribe. If you like the video, please leave a like. And if your question appears in the video, please write me in the comments because I want to know, okay? Bueno, si no estás suscrito o suscrita, te pido que lo hagas, que me dejes un like si te gusta el vídeo y que me escribas en los comentarios si tu pregunta aparece, ya que quiero saberlo, ¿ok? I almost forget. There is some questions that I already answered in the first video, so I will be leaving the link of the video, ¿ok? So if you want to know that repeat questions, you just have to go to the other video, okay? Y casi se me olvida, hay preguntas que ya se me han hecho en el primer video, así que tan solo os dejaré el link del video por si queréis saber la respuesta a esas preguntas, que os paséis por el video y lo veáis, okay? I want to say that I will be switching between Spanish and English, okay? So most of you will understand the questions and my answers, so don't worry. También quiero decir que voy a estar cambiando en el vídeo entre inglés y español para que entendáis las preguntas y las respuestas. Así que bueno, no os preocupéis, la mayoría de vosotros lo entenderéis. Let's do it. Así que bueno, vamos a hacerlo. Do you go to the gym, don't you? Primera, ¿vas al gimnasio? No. Yes, I go to the gym. I lift weights since I was 21, 22, okay? So more or less 8 or 9 years ago. And I also began with martial arts when I was 14. So more than half of my life practicing martial arts. Bueno, pues sí, voy al gimnasio. Hago pesas desde los 21 o los 22 años, más o menos, pues eso, entre 8 y 9 años. Y practico artes marciales desde los 14, así que más de la mitad de mi vida. What's your favorite food? Love from Las Vegas. Thank you. My favorite food, I think, is pasta. I really love pasta. Doesn't matter the kind of pasta, lasagna, of whatever, I love pasta. ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita es la pasta. No me importa qué tipo de pasta, es que tan solo amo la pasta. Lasaña, canelones, la amo. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez y qué fue? Bueno, pues la última vez que hice algo por primera vez fue viajar a Italia y fue para visitar a alguien. So when it was the last time that you did something for the first time? I don't know if I'm explaining myself well, but I'm trying. When it was
was the last time that you did something for the first time and what it was. Okay, it was traveling to Italy, and it was because I was meeting somebody. He sufrido acoso por ser visualmente atractivo. Bueno, he tenido experiencias con jefas en trabajos anteriores cuando era más joven, cuando tenía 20 años. No muy reseñables, nada especial, pero sí que más que acoso, prejuicios muchas veces, y es algo que realmente me molesta. Porque te prejuzgan sin conocerte, simplemente a lo mejor por el hecho de estar en forma, por estar en forma, por cuidar tu cuerpo, o como dices tú, parecer atractivo a ciertas personas. Have you been bullied because you look good? Not exactly. I have it. I mean, people have this with me, okay? Always judging me. Like, because if I look good or I have a muscle body or something like that, it's like they, before knowing you, they are already judging you, okay? And that's something that disturbs me, because you can't judge somebody without knowing this person, you know, without know. You can't judge somebody, not bullied because my character, okay? I'm not a person easy to do bullying, okay? Aparte de la ASMR, ¿cuáles son tus mayores pasatiempos? Creo que si tuviera que poner en un top 3 las cosas que más me gustan son el deporte, los videojuegos / tecnología, y viajar. Son las tres cosas que más me gustan. Apart of the ASMR, what are your hobbies? Okay, apart of the ASMR, also I like a lot to play sports, gaming, and also to travel to different countries, okay? Do you play any instruments? No, I don't, but I would really love to know how to play piano. ¿Tocas algún instrumento? No, no toco ningún instrumento, pero me gustaría mucho tocar el piano. ¿A dónde sueñas viajar? Hay muchos sitios donde quiero viajar. Te podría decir Japón, Egipto, el norte de Europa, Noruega, Suecia, Finlandia. Me gusta muchísimo todo ese tipo de paisaje y cómo vive allí la gente. Me atrae mucho el norte de Europa, y también Irlanda, Escocia, me parecen sitios muy bonitos. Where you would like to travel? Well, there is many countries that I would like to travel, but especially the north of Europe, Japan, Egypt. ¿Qué tipo de pay te gusta? Esto no lo entiendo. What kind of pay do you like? I don't understand this question. ¿Qué te gusta más? ¿Hombres, mujeres o ambos? Ya respondí a esta pregunta en el primer vídeo, así que te recomiendo que lo veas. What do you like more? Men, women or both? I already answered this question in the first video, so I suggest you to look the first part. ¿Podríamos ser amigos? Ya lo somos. Could be friends. Already we are. What does your ideal life look like? Well, to be honest, I'm a very simple person. I don't have a lot of ambition in my life. I just want to have a good job where I can afford my house, my car, to my travels, my clothes, to live good, okay? I don't want to be rich. I don't want to, you know, to have a lot of money. I'm not that kind of person who have a lot of
sería para ti la vida ideal? Bueno, la vida ideal para mí sería, para ser sincero, no soy una persona muy ambiciosa, ¿ok? No tengo mucha ambición de dinero. Para mí la vida perfecta pues sería con un buen trabajo en el que me puedo permitir mi coche, mi casa, mis viajes, mi ropa, pero no pretendo ser una persona rica. Tampoco quiero ser pobre, no quiero ser pobre, no quiero ser rico, simplemente vivir bien. Con mi trabajo, mi familia, mis cosas. No tengo muchas altas ambiciones, simplemente vivir bien. ¿Qué es aquello que te hace sentir feliz? Principalmente el ir consiguiendo mis objetivos, tanto grandes como pequeños. Tengo mis objetivos diarios, mis objetivos semanales y ya luego los objetivos más a largo plazo. Y el ir consiguiendo toda esa consecución es un proceso para mí que me hace sentir bien a nivel deportivo, a nivel profesional, incluso con mi canal de ASMR. What is that that makes you feel happy? Me feel happy is to accomplish my goals, from the little goals to the big goals, you know, the daily goals, the weekly goals, the big goals, even in the sport or in my career or just for example with my ASMR channel. Okay, if I accomplish any goal, that's something that makes me feel happy. How was your day? Good, thank you. And yours? ¿Cómo fue tu día? Bien, gracias. ¿El tuyo? ¿Qué tan alto eres? Pues mido 1,80m, 1,81m, hablando de centímetros. How much tall you are? Well, talking in centimeters, because in Spain we use centimeters, is 108 centímetros o 181 centímetros, más o menos. ¿Te gustaría cambiar algo de tu pasado? Sinceramente, podría decirte que sí, pero no. Porque yo soy consciente de haber hecho cosas mal y haber cometido errores, pero a lo mejor si no hubiera cometido esos errores, hoy no sería quien soy, ni hubiera aprendido ciertas cosas que yo sé, que hoy sé que considero muy útiles y que me han hecho ser mejor persona. Así que no cambiaría nada. Would you like to change something of your past? I could say yes, but I'm going to say no. Because if I haven't done some of my mistakes today, probably I will not be the person who I am. Okay? So I think that making that mistakes made me a better person. So if I have to answer, no, I don't want to change anything of my past. Why your Instagram is not as popular as your YouTube channel? Well, I ask myself the same. I hope that one day my Instagram will be popular as my YouTube channel, but anyway, my YouTube channel is not so popular. So I hope that one day both will be popular. ¿Por qué tu Instagram no es tan popular como tu canal de YouTube? Bueno, me pregunto lo mismo. Espero que algún día consiga que mi Instagram tenga tantos seguidores como suscriptores tengo en YouTube. Pero de todas formas, mi canal de YouTube no es que sea muy popular. Así que bueno, espero que ambos algún día consigan ser populares. ¿Día o noche? Bueno, es difícil. Porque el día me gusta para unas cosas y la noche para otras. El día me gusta para hacer cosas, para hacer planes, salir, todo eso. Pero la noche me gusta más para tener, a lo mejor si tengo pareja, me gusta más la noche para hacer planes, no sé, más de ir a cenar, cine. Y aparte en la noche me gusta más estudiar, estoy más tranquilo. Así que es difícil contestarte. Te voy a contestar.
that. I like each thing for different things. I mean that, for example, I like more the day to hang out with my friends, okay, and do some plans with my friends. But if I, for example, have a couple, I prefer to do these plans with my couple at night, for example, to going to dinner or to some restaurant or going to the cinema, or you know. And also I prefer to study and do these kind of things at night. So I will answer that I prefer each thing for different things. Si tuvieras que hacer ASMR en un solo idioma, ¿cuál sería y por qué? Bueno, pues te diría que lo haría en inglés por dos motivos. Primero, porque el inglés sigue siendo más hablado y más internacional. Puedo llegar a más gente. Probablemente alguien de China, alguien de Japón, alguien de Corea, alguien de Alemania, de cualquier otro país, me vaya a entender. Cuando si hablo en español, solo me vais a entender en Latinoamérica y España. Y también, en segundo lugar, porque es una forma de retarme a mí mismo, de mejorar. Yo ya sé hablar español perfectamente, pero inglés no. Entonces eso me ayudaría a mantenerme activo, el hablar en inglés, que no es mi lengua. If you have to choose to do ASMR in one language, what language will be? It will be English. And it's because two reasons. The first reason is because I think English is a more international language, okay, than Spanish, even if the Spanish is one of the most spoken languages around the world. I think that English is more, is a fact, but also because more people from different countries can understand me and I can reach more people, okay, with English. So it will be English, and also because it's not my mother language, and that's a way to improve my English. You know, if I speak in English in the ASMR videos, that's a way to improve my English. ¿Conoces o te gustaría conocer Latinoamérica? Si es así, ¿qué países o qué ciudades te atraen? No conozco Latinoamérica. Me gustaría. ¿Y qué países me atraen? Para serte sincero, todos. Todos. Si tuviera que elegir, diría que, bueno, México me atrae bastante, Brasil me atrae bastante, Cuba me atrae bastante, hay muchos países, Argentina también. Es que realmente casi que te iba a decir todos los países de Latinoamérica, porque todos tienen algo que me interesan. Do you know South America or would you like to? And if it's so, what countries or cities would you like to know? To be honest, I would like, I don't have a specific country or city that I want to travel to, because I feel attracted to visit all South America. ¿Trabajas o has trabajado alguna vez como modelo? No, pero me han hecho varias ofertas de trabajo como modelo. Do you work as model or did you? No, but to be honest, I had so many offers to work as model. ¿Has pensado en hacer otro tipo de contenido? Sí, y ahí lo he hecho. Yo antes tenía un canal de exploraciones urbanas que tuve que dejar de hacer vídeos por una denuncia que tuve aquí en mi país. Y bueno, tampoco es que fuera un canal muy popular ni que me compensara las horas que yo invertía editando y haciendo las cosas para las pocas visitas que tenía.
Y sí, muchas veces he pensado en tener un canal de deportes enfocado a las artes marciales o ayudar a gente con temas de alimentación o dudas deportivas, cosas así. E incluso he pensado también en hacer ASMR en Twitch. ¿Cuántos países has visitado?
Pues para ser sincero, sí, lo he tenido. Y he visitado unos 5 o 6 países, por eso no son muchos y me gustaría visitar más. ¿Tendrías una relación con una seguidora? Sí, ¿por qué no? Quiero decir que si es algo que surge de forma natural y pasa, pues no sé, no estoy cerrado a ello. Yes, because if it's something that is just natural, that nobody forced that, and just we like each other and we want to have a relationship, why not? ¿Cuál es tu signo? Virgo, what is your zodiac? Virgo, ¿qué tipo de entrenamiento o dieta haces? Bueno, la dieta que hago es comer más o menos bien. No sigo una dieta estricta. Y el entrenamiento, pues voy al gimnasio y hago pesas unas 3 o 4 veces por semana. Y artes marciales, pues otras 3 veces por semana. What kind of training and diet do you do? My diet is not a strict diet. You know, I'm not like crazy with food. Just I'm trying to eat healthy and good without fats, and that's all. And the train, I lift weights between 3 or 4 days per week, and also I play martial arts like 2 or 3 times per week. ¿Piensas en tener una cuenta de OnlyFans? ¿Piensas en tener una cuenta de OnlyFans? A ver, para ser sincero, no. No por el momento. No es algo que vaya conmigo. A lo mejor si tuviese mucha necesidad de dinero lo haría, pero no es algo que me agrade la idea de subir fotos sin ropa para que me paguen. No sé, no es algo que tenga en mente ahora mismo. Are you thinking about making an OnlyFans account? To be honest, it's not something that I'm thinking about, and I don't like the idea. To be paid for showing my naked body is not something that I really like the idea. Maybe if one day I need the money so much, I have that, you know, that need, maybe I will, but for the moment I don't. Well, and after a lot of questions, I think that already are enough. I hope that you like. Please, if you did, leave a like right below. What do you think? And if your answer and if your question was in the video, and we will see each other in the next. Bueno, pues ya está. He respondido muchas preguntas. Creo que es suficiente. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like. Escríbeme en los comentarios si tu pregunta apareció. Y nos vemos en el próximo.